Y estamos en directo, chicos. Y vamos a ver la cinemática de este nuevo título que vamos a empezar hoy. Un segundito, voy a comprobar que se esté viendo, si se nota bien. Creo que ahí se me va a ir mejor. Perfecto, se me oye perfecto ahora mismo. Vale. Se ve y se oye perfecto. Es un segundo. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Es que voy en gallumbos por la vida, ¿sabes? No me quedaría muy bonito que me vieran. Un segundito. Pues ya estamos aquí. Ahí. Vale. Ten mucho cuidado, no presento nada bueno. Estoy aquí haciendo con los controles. Algunas cosas que se me va a hacer raro, parece. Pero bueno. Es la primera vez que juego este juego. Y por cierto, la siguiente serie que haremos en el canal, espero que esto sea serie completa, ¿vale? Llevo un par de series que no las completo. La siguiente serie sí o sí la voy a completar, porque va a ser Resident Evil 3. ¡Halo! Que me apetece volver a jugarme un Resident Evil. Eso sí, cuando acabe Mario Sunshine. Vale. Sumérgete en una mesa de agua. Vale. Instructions complete. Proceed. No. No, esto es... Nada. A ver. Vale. Primero voy a limpiar la estrella. Bueno, el sol no es en este caso, me parece. Ahí está. Perdón. Me va a costar. Me va a costar adaptarme a estos controles. Sí, me va a costar. No lo veo venir.
Vale. Interesante. Todo vuelve a su sitio y me dan un solecito. Tutorial bien. Buen tutorial. Hagamos el solecito. Venga. Perfecto. Vale, esta clase de juegos siempre me gusta jugarlos con una guía al lado. No por nada, sino porque... Vale, continuo. Pues sí, sé que puedo hacerle el 100% al juego rapidito. Sin tenerme que estar una hora o dos en cada mundo. Mundos y soles. Court is now in session. Con Monte Bianco. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. Este juego lo empecé a jugar en mis últimas vacaciones y simplemente lo empecé y hice como unos 20 soles o así y lo dejé porque dije, me mola, voy a jugarlo en directo. Bueno, en definitiva, más cuentas que Mario ha sido acusado y que no puede abandonar la isla. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled. Sabemos que no ha sido Mario, pero bueno, tampoco sabemos quién ha sido, así que. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate. But the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. No. Go straight that way. You can't miss the mess now. Your first job's to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. Okay. Esto me molaba, esto era. Ahí. Esto me flipaba. Y con esto salgo. Bueno, me piro por aquí, a ver. Y
Se supone que tengo que ir a la plaza, ¿no? Me parece. Ajá, sí. Una planta de estas. A ver, princesa. ¿Cómo que Mario? ¿Qué quieres decir con Mario? ¿Dónde están? Por ahí. Por allí. Macho, no sé, aún me va a matar y todo. La tontería de que no puedo tocar a los enemigos. Por fin. Princesa. Este estaba por aquí. Ah, es verdad, las monedas azules. No me acordaba. Vale, este es nuestro primer mundo, ¿vale? ¿Cómo era para meterse? No me acuerdo. Ah, vale. Tenía que pintarlo primero. O sea, que limpiarlo. Perdón. No sé ni lo que digo. Vale. El camino al gran molino. Thank you.
Perfecto. Pero, ¿por qué lo atravieso? Gracias. Vale, monedita azul. Conseguiste una moneda azul. Hazte con 10 y dirígete al cobertizo del embarcadero de Ciudad Delfino. Vale, guardamos. Venga, fuera. Vale, zona limpia. Vale, primer solecito. Primer solecito bastante easy, tengo que decir. O sea, primer solecito que no es de... ¿cómo se dice? De tutorial, perdón. Ahora mismo no sé puedo hablar. Satán. Qué paciencia tenéis que tener conmigo, de verdad. Yo no sé qué hacéis los que me aguantáis. Combate contra el Floropiraña. Bueno, pues combatiremos. Imagino que tendré que llegar otra vez hasta la zona de antes. ¿No funciona así? Ahora.
Ya me imagino yo que el que me está lanzando cosas todo el rato es el floro piraña este. Poder por debajo del agua. Interesante. No me acordaba de eso. Perfecto. Me llevo la moneda. El planeador, pues eso estoy haciendo y no está planeando, tío. Ahora. Esto me recoge. Primero voy a ir arriba. A ver si hay algo. Mira, está el jefe arriba. Pues ahí no sé qué habrá. Entonces abajo. Le podría simplemente recoger. No me ha dejado. Esperaba que no me dejase, la verdad. Pero hubiera sido hilarante. Si os fijáis, estaba la planta tan tranquila en el techo. Entonces, el que tiene un peso sobrehumano es Mario, no la planta. Uno. Venga, abre la boca. Venga.
pues a tomar por saco. Venga, último golpe. Como abres la boca ahora, las cago. Ah, no me ha dejado. Va, tres golpes. Y a tomar por saco. Ven. Mi solecito. Guardar y continuar. Tres solecitos tenemos y dos monedas azules. ¿Vale? Secreto de la cueva. Vale. Pues aquí es donde vamos a hacer la primera misión especial sin nuestro amigo el Aquac. A ver si sé dónde está la cueva. Si la encuentro. No, me parece que era por el otro lado. Me has salvado, 1.000.000 de gracias. De nada. Monedita azul. Vaya. Pues mira. Lo he hecho así porque, mira, me ha dado. Vale, creo que sé dónde tengo que ir. Vale, sin embargo, lo que quiero hacer es ver exactamente. ¿Qué es lo que lleva esta cueva? Bueno, cueva, zona, no sé exactamente lo que es. Montebianco. Vale, me parece que sé dónde está la cueva. Ajá. Vale, pues hay que superar de aquí una zona sin el Aquac. Y este supuestamente creo que es el más fácil, puesto que es el primero. Y después me parece que es, hay que hacer otra vez esto
pero contrarreloj. Esto vale. ¡No! Pero salta, Mario. ¿Qué haces que no saltas? Guachín. Tío, si le doy a saltar. Plataformeo de este juego es más malo. ¿Qué ha hecho Mario? Estaba sujetado. Estaba sujetado y se ha caído. Continúa. No me voy a poner nervioso. No me quiero poner nervioso. Quiero en este primer episodio. No sé si hacer el 100% del primer mundo, pero intentarlo por lo menos. Venga, dame una moneda. Ah, no me da la moneda. Vale, se ha intentado por lo menos. No, 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 pero ¿qué haces? Madre mía. ¿Cómo se resbala el Mario? Venga, a ver si en tres intentos nos lo hacemos, chicos. A ver, el problema realmente que tengo son las estrellas. Con el resto me lo hago relativamente fácil. Pero las estrellas, cuando llego, siempre la lío. O sea, hay un salto raro que Mario no detecta que estoy saltando, por lo que sea. Vale, ahí la he liado yo. Eso sí ha sido culpa mía.
las cosas como son. Vale. Vale. Entonces, yo ahora vengo aquí. Y de aquí, voy por aquí y salto. Y me paso de frenada. A ver, tengo que hacerme con los controles de Nintendo, ¿eh? Esa es otra. Que estoy acostumbrado ahora a jugar con la Play. Llevaba unas 6 o 8 series ya en PlayStation y... Que no es excusa, ¿eh? Que genuinamente no recuerdo muchos de los controles, ¿eh? De este juego. Vale. Venga, ahora no falles. Vale. Por fin. Venga. Guardar y continuar. Vale. Para el siguiente nivel... Me dice que necesitaría el propulsor. Que lo podría conseguir sin el propulsor, pero que... con el propulsor sería bastante más fácil. Intentaremos hacerlo sin, ¿vale? Lo intentaremos. Por lo que veo, hay que conseguir 8 monedas rojas. Vale, llevo una de 8. No. Vale, ahí. Intentaré ver si se puede. Mira, ahí hay una monedita azul.
Hombre, ya que estoy, vamos a conseguir las monedas azules también. Venga, llevamos 5. Y recordamos, las 5 son de este mundo, ¿eh? Supongo que con 10 monedas de estas podremos comprar algún solo algo, probablemente. A ver, la cámara no está ayudando. No. Por aquí. Vale. Llevo 5. Vale. No, 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 por favor, no, Mario. Uf, qué pesado el puñetero tornado. La última, si no me equivoco, está aquí. Bueno, no he necesitado tanto el propulsor. Ah, a lo mejor el propulsor es para coger en sí el sol. Entonces igual sí que lo necesito. ¿Tenía por aquí una pintada de Mario? ¿Puede ser? Tengo una moneda aquí. Vale, guardar y continuar. Esta no sé si voy a llegar. No, no te pinta. Ha llegado. Necesitaría un poquito más de agua. Vale, otra monedita. Yeah.
Vale. Y a ver si con esto... Ahí está. Vamos. Vale, y llevamos 10 monedas. Azules, no sé cuántas habrá aquí, pero unas cuantas llevo. Vale, a ver, el sol está ahí arriba. Y otro solecito completado. ¡Epan! Importante el propulsor, al menos en este en concreto, no lo era. Vale. Vamos a ver. Pues al final voy a poder hacer el 100% de este mundo, el primer episodio, que era justo lo que yo quería. Floropiraña contra paca. Otra vez. El planeador. ¿Tú qué me cuentas? Vale. Tú ves haciendo tranquila. Sí, yo sé que tienes para un ratillo. Encima me quiere pegar. Te lo ganas. Una vidita. No soy yo quien diga que no.
Perfecto. Y 3 moneditas. Ojo, monedita azul. Perfecto. Hará falta el accesorio propulsor. Este es el propulsor. Mantén ZR para dar potencia al propulsor y salir lanzado. Vale, pues le damos, ¿no? Allí, ¿no? Pero entiendo que cuando uso esto, pues no tengo el planeador, ¿no? A ver, esa parte mal. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? Daré continuar. Vale. A ver, que no estoy entendiendo. Vale.
A ver. Y con este. No se me acercan. Vale. No. No, propulsor no es. Casi. A ver, estaba haciéndolo bien, por lo que pone la guía, lo estaba haciendo bien. Bien. Pero tengo que darle. Tengo que darle a Floro Piraña. Y que no le estaba dando, evidentemente. Si le llego a estar dando, pues se habría despertado. Ole. A ver. Ahí hay una moneda azul. Podré... Nah, ya iré. Ya iré, ya iré. Que me lío, me lío. Yo solo... Macho. Dos continuos en el primer episodio. Soy malísimo, tío. Se me da súper mal este juego. Dos continuos por el primer mundo, de verdad. Madre mía. Qué malo soy. Pues en verdad también el juego... Juan sí tiene unos controles un tanto raros. Tengo que decirlo, ¿eh? O sea, no es por excusarme, pero de verdad que...
no se siente como un Mario al uso. Venga, monedita azul. Ahí está, venga. Lo hemos despertado por fin. Y ahora en cuanto venga. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Ah, míralo. ¿Le he dado? No, no sé si le he dado. Creo que sí. Vale, me llevo uno. Estos. ¿Y dónde está el pibe? Míralo. No, esta vez creo que no le he dado. Venga, conmigo. ¿En serio, tío?
¿Dónde está? Arriba. Lo veo. No. Ah, no le doy. Tío, qué pesados los bichos. De verdad, ¿eh? No le doy. ¿Qué leches? ¿Y qué ha pasado? Vaya bugueada, ¿no? No lo he visto, lo tenía en la cara, pero no lo he visto. Vale. Ahí está. ¿Qué hace? El guarro este. Lo tengo. Todo esto para darle un golpe, ¿eh? Tengo que darle no sé cuántos, pero más que uno seguro. Supongo que tres. Ahora se volverá a ir volando. Ah, bueno, pero estos reaparecen. ¿O no? Igual no, no lo sé. ¿Dónde está? Ahí arriba. Le he dado, pero no ha servido de mucho. Sí, sí, van reapareciendo. Menos mal. O sea que el truco está en tenerlo relativamente cerca cuando lo lances, o lanzarle un poco a la derecha. También puede ser ese. Cualquiera de los dos me vale. La has cagado, ya no puedes volar. Lanza tornado si quieres. Si te apetece, lanzarme un tornado, va. Yo te dejo. Vale, segundo. Y de aquí ya no sales. Venga. Segundo golpe. Y nos volvemos a por uno de esos. Vamos, vamos, estamos pillando el poquillo, va. Se escapa. No te escapes, hombre. No te voy a hacer nada.
A ver dónde está. Míralo. Si le he dado. Ahora sí que le he dado. La boca ya, pesado. Quiero acabar con este combate. Y se me pone. Es que de verdad no había otro sitio donde caer. Un hidrofloro piraña. No, y abre la boca ahora que no estoy listo. Me cago en el. Dios, estés quietos ya. Nervioso me está poniendo esto. Imagina la puñetera situación, tío. Sé que puedo hacerlo, pero entre tanto enemigo y tanta apoyada, pues estoy a dos toques realmente de vida. Vale, fuera. Y te tomar por saco ya, pesado. Tú también. No sé, si hubiese subido de arriba me habría cabreado. Uf, un otro juego, tío. Me tensa, Me frustra y me frustra eso. Ah, y encima ahora hay otro desafío de estos sin el agua. Es que tócate los huevos. De verdad. Satán. Secreto del lago contaminado. Y ahí arriba hay una. ¿Cómo se dice? Una moneda azul. Que imagino que también tendré que conseguir en algún momento. Es subir. Mario, no, de verdad, no, si me va a matar, ¿por qué Mario es tonto y no quiere subir? ¿De verdad? ¿Qué le pasa en la cabeza a este chico?
Madre mía. Pero, ¿qué cojones? De verdad, macho. Ah, que tengo que meterme en... Oh. Vale, perdón. No había pillado la mecánica. Sabes que simplemente estaba haciendo algo mal y... Bueno, de cierta manera sí estaba haciendo algo mal, pero bueno, menos de lo que yo pensaba. Venga. A ver, ¿tres? No, ahí ya sí que no es culpa mía, ¿eh? Supone que tengo que subirme encima de la hoja, pero no está subiendo. A ver, Mario. No, ahí no ha sido culpa mía, ¿eh? Lo siento, pero ahí no ha sido culpa. Supone que tengo que estar encima de la hoja y Mario no le ha dado la gana de subir. Y esta no acepto yo las culpas, lo siento. Está mal programado. No, me ha dejado subirme. Sabe mal decirlo así, pero... Nope. Esta vez no ha sido culpa mía. ¿Cómo era lo del...? Para que pueda mover el Aquax sin mover el personaje. Vale. Con el ZR. Vale, porque esto... Esto se me está complicando más de lo que debería, realmente. La puñetera hoja esta. Que en sí es única y exclusivamente para llegar a la zona, lo que estoy haciendo. Yeah.
sea que... Pregunta, ¿eh? ¿Qué está pasando? A ver. Pero... ¿Alguien tiene una explicación de lo que acaba de pasar aquí? O sea, la superficie del agua está contaminada y el fondo no. No voy a decir nada. No voy a decir nada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pero qué? A mí me gustaría saber exactamente qué es lo que se supone que tengo que hacer. O sea, de verdad que me encantaría. Porque es que no me queda claro. Pero, ¿quieres subir de alguna puñetera manera, tío? A la puta hoja. Tío. Es que no estoy entendiendo. De verdad que no lo estoy entendiendo. Y se supone que no he llegado a la parte difícil del nivel. De verdad que no me queda claro lo que quieren que haga. Es que no estoy entendiendo, no entiendo. No entiendo. A ver si puedo hacer, no sé, algo. Un tipo de cálculo o algo. Llegar a la zona. Vale. No, ya está, liada. Esto es una liada ya. De verdad que no entiendo qué es lo que quieren que haga. Antes que seguir perdiendo vidas tontamente, pues abandono y vuelvo a intentarlo, yo qué sé.
Es que ya estoy yendo a la desesperada. Que encima es que no llego bien. ¿Qué más que no llego bien? No entiendo. No entiendo. No entiendo. De verdad que no entiendo. Y es que aunque me lleve el propulsor, estaba pensando, me llevo el propulsor y tiro para arriba, pero claro. Entonces dejo de tener el planeador. Y si el planeador no hago una mierda, o sea. Planeador lo necesito sí, sí o sí. Llego justísimo. Ojo, llegué, llegué, llegué. He llegado, no sé ni cómo. No me lo preguntéis. Buah, pero estoy pensando yo que ahora, como me maten, estoy jodidísimo. No, 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 no. A ver, un momento. Ya sé de fácil se llega muy bien. A ver. Vale. No, no. Bueno, lo bueno es que creo que empiezo aquí y que no me quitan vidas porque... Ajá. Voy a ir consiguiendo vidas todo el rato. Vale, tiramos aquí. Vamos así. Vale. A ver, que no gire mucho, que no gire mucho. Que no gire mucho, estoy pidiendo por favor que no gire. Y no para de girar demasiado. No, no. Volver a bajar. No me tiene pinta, ¿no? Así está bajando. Un desafío un tanto chungo, si me preguntáis a mí. Vale, ya que está subiendo hacia arriba, yo creo que girase en una dirección era suficientemente chungo como para que encima esté girando en dos. No, 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 no. Vale.
no nos hemos hecho daño. Vale, y tenemos comprobado que vuelve a bajar. Y tengo tres vidas. Tengo tres vidas. No está mal. Y después de lo que hemos hecho ya en el río, esto es suficiente. ¿Es que se me ha quedado pillado el botón o algo? O sea, como que se ha ido muy hacia adelante, pero él solo. Ese es el tutorial de lo que se está por venir. No he saltado. No he saltado. Me está poniendo de los nervios esta fase. Y la música más todavía. Ha hecho Superman, ¿eh? Ahí Mario ha hecho un... Allá que voy. Vale, gira. Gira. Tío, no se ha enganchado a la pared. Mario, ¿qué haces? Por lo menos hemos sacado la vida. Uf. Ah, qué bien, perfecto, todo.
se va recto porque le apetece. Le apetece a Mario irse recto y se va recto. Y sin más. No me lo estoy creyendo lo que está pasando ahora mismo. No me lo estoy creyendo lo que está pasando aquí ahora mismo. De verdad. Mira, haré este nivel y de verdad que cierro directo porque me está poniendo de los nervios. Estoy tensísimo ahora mismo. De verdad. Estoy tenso y me está cabreando. Las dos cosas. Dos fases y una de ellas está guay porque es esta, Mario Oscuro, que no es en sí que esté guay porque este Mario este, sino por la música y tal, pues tiene otro rollo. Thank you.
No sé dónde está. No sé dónde está. La verdad que no tengo ni idea. ¿Esa moneda azul? Aquí no había una moneda azul. Lo he soñado. Me ha parecido que había una moneda azul. Igual no. De verdad, que me ha parecido que ahí había una moneda azul. Bueno. Ah, mira dónde está. Míralo. Vale, y ahora que sé dónde está, no creo que tarde tanto. Ahí estamos. Esa es. Y andaba por aquí, ¿no? Mario. Grito. Atrapado. Venga, perfecto. Vale, guardamos y continuamos. Vale, en principio ahora nos quedan hacer las monedas rojas del lago. Vale. Y ahora hay que ir al lago. Que de verdad que está mal programado, tío, que no te dejas subir las hojas. Para subir tengo que estar enganchado a una pared. Yo de verdad que hay cosas que no entiendo. Thank you.
Vamos con el propulsor, por si acaso. Ya todo esto podemos hacer también ya este sol, creo. Y a ver si me deja. Sí, me deja. Ocho monedas rojas antes de un minuto. Claro, la cosa es que aquí sí que te dan el aquac. Vale, pero te dan tiempo límite y te cambian la música a una que es... como igual demasiado... ¿Cómo lo digo? Movida. ¿Qué haces, Mario? Ya, de verdad, la cámara de este juego es terrible. Es terrible, de verdad. Pero qué... Tío, de verdad. Puta mierda. No, liada. Vale, él la he liado yo, con el aquac este. No sabía lo que tenía que hacer y... A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Pero por dónde se ha metido Mario? Chicos, me estoy tilteando. Mucho. No me mola. Pasa que... de verdad que lo que yo quería en el primer episodio era dejar listo el mundo 1. Bueno, de hecho, dejando las monedas, o sea, los soles, los normales, por así decirlo. Porque el que estaba haciendo ahora es un sol bonus. Entonces yo creo que podríamos considerar que haciendo este último sol ya tendremos... Eso podría considerar que tenemos hecho el primer mundo. Porque los que nos quedarían serían de fases bonus. Que podríamos hacerlos, estoy pensando, en un hipotético último directo de este título. Ahora mismo está todo en mi cabeza, chicos. O sea, voy a 30 millones por hora. De verdad. Esto es una locura cómo funciona mi cerebro. Vale, pues vamos a hacerlo así. Voy a hacer las monedas normales en cada uno de los episodios de este título. Y
Monedita azul, perfecto. Es que le he visto desde arriba la moneda azul y he dicho, voy a tirarme a buscarla. En verdad no, me he caído, me he caído. Turbo reactor, mantén tu torre para salir zumbando. No, amigo, mola. Primera moneda. Venga, una, dos. ¿Para qué quiero yo que me persigan las abejas? ¿Para qué podría serme útil eso?
A ver, por aquí. ¿Tú crees que termino yo con el juego? O sea, con el primer mundo, perdón. ¿Cuánta fe tienes en mí? Vale. Venga, tres. Ahora te puedo decir que en cuanto a paciencia, yo creo que ya te gano. Creo. ¿No te ganó en paciencia? Pregunto. Perdón. Estaba vibrando el móvil y no me había dado cuenta. Entonces sé que ahora llevo yo haciendo pruebas de grabación y de sonido. Y aún así no he conseguido que quede como yo quiero. Que acabo de comer. Uy.
esto. Me falta una moneda y no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la última moneda? A ver. Ah, vale, encima es que después aparece en Narnia, ¿no? El agua, la vaina esta, vale. A ver. No veo la moneda. Ahí está. Ahí la veo. A ver, Mario. ¿Te puedes no buguear? Con la soja. Madre mía. ¿Dónde está el propulsor? Estaba por aquí, me parece, ¿no? Después me va a venir bien también. Así que me lo llevo ya. Para coger esta última moneda roja. Viene de perlas. Y después también para recoger la estrella. También nos va a venir de coña, sigue. Venga. Exacto, ahí está. Por aquí. Desde aquí llegaré. Perfecto. Vale. Vale, pues los soles que nos quedan en esta fase son los soles llamados soles bonus, ¿vale? Que lo he dicho, los bonus los haré en uno o dos directos últimos que haga de este juego, ¿vale?
o penúltimos, igual antes de hacer el jefe final, pues me da por hacer los bonus. Pero todos los bonus en principio los iré dejando, ¿vale? Pues solo soles secretos, entre comillas. Pues ya sabemos que están. Vale, por ejemplo, ¿veis? O sea, están todos completados. Vale, pues uno de ellos está el que hemos dado al botón para las monedas rojas. Otro de ellos creo que es el botón de las monedas rojas de este último episodio del secreto del lago contaminado. Y si no me equivoco, hay uno de 100 monedas, puede ser. Sí, creo que sí, que hay uno de 100. Debemos subir en el monte de Gérico para obtener el monedas de Gérico. Completar el episodio 6 y después volver a entrar a esta fase, al episodio 6, ¿veis? Sí. En un minuto y medio, recoger 8 monedas rojas, bueno, en fin. Y la fase de bonus 3, sol extra, se puede obtener en el mundo Monte Blanco. Tenemos que rendir 100 monedas amarillas en una sola fase. Vale, pues nada más, chicos. Con esto ya doy por finalizado el primer episodio de Super Mario Sunshine. Bueno, entremos a un mundo y salgamos. Porque estaba Mario ahí. Oscuro. Ahora tengo yo curiosidad. Un segundito. A ver. ¿Dónde estaba? Ah, no, estaba en el otro lado, es verdad. No entiendo qué pintaba ahí Mario Oscuro, la verdad. Ah, pero puedo pasar del sol y irme arriba, ¿no? Por lo que he visto, al luchar contra Floro Piraña. Buen detalle, me gusta. Bueno, me lo llevo. Y no entiendo por qué estaba ahí Mario Oscuro, la verdad, no lo he entendido. Pero bueno, tampoco... No le vamos a buscar tres pies al gato, ¿no? Guardamos, tenemos 9 soles. Los 8 de este nivel más el sol del tutorial. Y aquí en Ciudad Delfino, pues vamos a ir terminando el episodio de hoy. Que más, chicos, espero que os haya gustado este inicio de serie. Un poco atropellado. La verdad, no nos vamos a engañar. Han sido 2 horitas un poquito intensas en algún puntillo. Pero bueno, nada más, chicos. Recuerda que si os gusta mi contenido, si os gusta mi canal, si os gusta yo, recuerda seguirme para no perderos ningún directo. Y mañana, nos vemos con más, ¿vale? Venga, chicos, chao.